Hola, muy buenas, soy Tejairobi. Estamos en la parte 19 de Borderlands 2, que ya sé que dije que no haría ya más secundarias en este vídeo, bueno, en esta parte, pero como tengo muchas, pues haré ya este último, ahora sí, haré este último vídeo ya de secundarias y ya está. Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Soy Jack. ¿Qué significa todo esto? Perdona, ¿cómo te llamabas? Pierce. Bien, señorita Pierce. Y por favor, no me rompas el corazón diciéndome que estás casada. Este tren no te pertenece. ¿Por qué no te das la vuelta y me miras a la cara? Este tren circula legalmente bajo el mando de... ¡Virgen Santa! ¿Qué diantres te ha pasado en la cara? Vale, la siguiente grabación está aquí al lado. Más que nada porque claro, los juegos que tienen suelen tener tantas misiones secundarias, si al menos no te haces unas pocas, luego el juego se te hace muy complicado, porque no tienes cosas buenas, no tienes un buen nivel, y claro, pues el juego se hace cuesta arriba. Vale, está arriba del todo. A ver, mírala. Te diré lo que haremos, señorita. No sé ni cómo llamarte. Tú me explicas por qué parece que le has dado un cabezazo a una lijadora y yo os dejo libres a todos. Mi marido me regaló un anillo de perlas de Skag que desprendía feromonas que inducían el hambre. Oh, vaya, pues lo siento mucho. ¿Y dónde está tu marido? Muerto. Eso es desolador. Pero menos ahora ya tenéis algo en común. Qué cabrón. Vale, la última que... Espero no esté muy lejos. No, está aquí al lado. Es que esta misión, la que he cogido es de nivel 3. Que ya veis el nombre aquí, ya que el guapo. Que claro, muy difícil. Siendo nivel 3 no podía ser. ¡Ja! Vale, ¿cómo subo ya a la parte de arriba del todo? Así, no. Así, no. Ahora. Vale, ahora no está aquí. ¿Dónde está la grabación entonces? La casa no se puede entrar. Aquí no está. ¿Dónde demonios la han puesto? Oye. Mira grabación. Verás que voy a tener que cortar hasta que la encuentre. A no ser que esté en esta caja. No. Hay dinero. Cojones. Se pone claramente que está aquí. Lo pone claramente porque no está. ¿Dónde demonios? ¿Me han metido? Pone claramente que está ahí, pero claro, no sé. Ah, está aquí dentro. Madre del amor hermoso, ¿habéis visto su cabeza? Ha reventado en plan. Wilhelm, mata a estos salvajes. Jack el guapo la mató, ¿no? Es una pena, de verdad. Por favor, devuélveme las grabaciones en cuanto puedas hacerlo. Claro que sí, tío. Ahora mismo. Ahí las tienes. Y este arma, en verdad, te la podías meter por donde yo me sé. Vale, pues esa ha sido rapidísima, ya la habéis visto, porque claro, era de nivel 3. Vale, ahora voy a seguir con las que tengo aquí de poco nivel.
En verdad es que ya lo veis, tengo bastantes, por eso quiero seguir haciendo unas cuantas de secundarias. A ver, esta de botín, ¿está aquí en esta zona de mapa? No, entonces ¿por qué no me dices que haga viaje rápido? Esto porque yo lo sé, pero claro, si no lo supieras, tú sigues el punto del mapa y te vas por ahí y tardas 2 horas. Hay que saberlo esto, hay que saberlo, que puedes ir de un lado al otro con el viaje rápido. Y aunque te ponga el de esto que no, que vayas por otro sitio, no, hay que mirarlo. Vale, aquí a la casita esta. Esto va a doler. A ver, saqué al botín. Dame, dame, toma a mí. Ah, así de fácil va a ser. No puede ser, ¿eh? Aquí falla algo. Ah, vale. Este es el que me encontré. Te lo cargas, te lo encuentras por el camino y te dice, si ya has encontrado esto, no sé qué, ya sé que parece una trampa, pero ves allí, quédate mis armas, no sé qué. Es que estaba clarísimo que iba a ser una trampa. Está bastante claro. Pero bueno, ves, son misiones rápidas, que están bien, las termino rápido. Hostia, 2.700 de experiencia. Qué raro, como por una misión tan fácil. Dice Panoli, las armas son buenas, pero claro, son buenas al nivel 13, no al 19. Vale, pues para seguir así rapidillo, voy a hacerme otra de las bajas, está de nivel 8. Misterio médico. Ve al mercado de no sé qué. Que seguro que hay que ir al Santo. Bueno, a la ciudad principal. O a lo mejor no, no sé. Me voy a ir al viaje rápido. Que debería estar por ahí para arriba. Sí, como siempre veis, ya no me envía ni a lo del viaje rápido. Me dice, vete por otro lado. Sí, hombre. Yo voy por el viaje rápido. Que su nombre ya lo indica. Viaje rápido. Rápido. Ya lo indica el nombre. Ay, que bueno, en verdad es la zona de al lado. Pero total, como tiene que cargar igualmente. Este arma está guapa, esa que estaba saliendo ahí. A ver, venga, va. ¿Cómo que dos sitios? ¿Por qué dos sitios? Ah, porque espérate, a lo mejor no estoy. Ah, sí estoy, pero ¿por qué entonces marca dos sitios? No entiendo. Toma esto. Toma, toma a ti. Sigue disparando. ¿Qué nivel son? 8. Entonces ya se pueden quedar aquí. Vale, hay que entrar aquí. ¿Cómo se entra? ¿Por aquí? Sí, justamente, vale, es porque es como una entrada a la mina. Bueno, a la mazmorra. O sea, ellos le llaman mazmorra, yo le llamo mina más a esto. ¿El arma misteriosa? ¿De dónde está la arma misteriosa? A ver, la arma misteriosa, ¿dónde está? Quiero ver yo. Sí, está guapa, bueno, me va a dar igual, porque siendo de nivel 8 me va a dar bastante igual como sea el arma. A ver. Debe estar allí, ¿no? Míralo, el doctor Piedad, mata al doctor Piedad. Pues no tiene nada de piedad este tío. Parece que has encontrado lo que está perforando a mi clientela. Hazme el favor, quítale el arma. Aquí delante. ¿Quién quiere más? Cabrón, pero bueno, la torreta me va a ayudar, ¿verdad, torreta? ¿Verdad que sí, torreta? ¿Verdad que sí? Ahí estamos. Ahora tu flamante título de medicina, doctor Piedad. Joder, es tecnología iridiana. Ahora, ahí ya me pasa otra. Que encima se entrega aquí. Ahora.
Y te da otra encima. Como tenga que empezar a curar heridas causadas por tecnología eridiana, voy a necesitar práctica. Ahora que tienes el arma eridiana del Dr. Piedad, ¿por qué no la pruebas con los bandidos locales? Vale, yo la... aquí, arma de la misión. Dame, dame. Vaya pedazo de arma. Vengan, que vengan. Vamos, vamos. Vengan aquí todos los que quieran. Parece que te puedes encontrar por ahí todo tipo de armas de tecnología eridiana. Reventadores, cañones de plasma, armas de detección. Suena peligrosamente. Sí, este arma mola mucho, tío. Pero mucho, mucho. Pasa que se me están acabando las balas, tío. Y se me han acabado los enemigos. Sí, pues... Oye, oye. Me tengo que dar una vuelta a ver si encuentro más. Hostia, espera, este escudo es bueno. Ah, no, el bueno era el mío. A ver si hay munición. Porque si no, con la que tengo... Sí, un poquillo hay. ¿Pero qué? ¿No hay más gentuza por aquí? Si salta a este lado, no sirve de nada, ¿no? Eso ya salgo fuera. Joder. Ya me van a hacer cortar el vídeo. Es que sí, 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 me van a hacer cortar. No hay ni Dios aquí. Aquí es por donde he venido. La única opción. Pues por otro lado, sí por aquí, pero que por ahí no hay nadie tampoco. Vaya tela. Y por aquí fuera no hay más. Tiene que ser ahí por huevos. Si no, hay, no, no salen, pues que va, que voy a cortar y cuando lo consiga hacer, sigo. Bueno, al final... He estado dando vueltas un rato y no he conseguido hacer esa, así que me he puesto a hacer esta. Independiza a Sir Reynolds, Sir Reynolds, o como coño se diga. Es que ya lo he dicho más de una vez en un vídeo para inglés, soy muy malo. ¿Qué hay que hacer por aquí? Uy, senderismo, venga, va, para arriba, a tope. Disculpa la actitud de la señora Von Bartelsby. Es que este pueblo... Tengo aquí el arma de la misión esa, que no la dejaré apartada. Ahora, cuando de esto, pues volveré. Cuando termine esta, volveré a ver si de esto, a ver si... A ver si puedo hacerla. Ya tienes a Sir Reginald. Ahora voy a buscar a la princesa Pul... Si puedes conseguirme unos bollitos, están buenísimos. A ver si quiere cosas, ¿no? La tía. A ver, consigue piezas de. Ah, espera, piezas de buitre. No te vayas, no. Se cagan. Tiene que venir. Dame, dame la primera. ¡Oh! Ahí está. Y ahí voy a por la segunda. ¡Oh,
Ah, va, ven aquí. Ya se me van a acabar las balas. No me voy a perpetrar. Ahora otro. Tercero. Tercero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, por ahí va. No me he dado ni cuenta. Yo estoy aquí muerto ya. Sí, pues. Venga, venga el Goliath. Que no se vaya el cabrón. Sí, nivel 13. ¿Cómo no me lo voy a matar? Que tampoco estaba tan lejos. Cago en. Tendría que tener un sonidillo que te avise. Por la vida. Que yo al menos no he oído nada. Si me han dejado aquí la quinta polla. Joder. No me podrían haber dejado ahí donde estaba, ¿no? ¿Para qué? Buitre, ven aquí, ven. Ah, mira, una de las cosas las tengo que coger aquí, pues ya me ha ido bien, entonces no me ha ido tan mal que me maten. Pues los bollitos te vas a quedar sin, ¿eh? Bueno, no tengo ni idea de dónde se cogen. Venga, ven aquí. Ah, sí, hombre. Le sale humo y tiene toda la vida el tío. Mira que estoy aquí. Vale, los bollitos están aquí. Ahora se podrá quejar. Que se pueden estar quietecitos un poco. Dispárame, ¿no? Si eso, tío. Ah, y este es otro. Este es el de antes. Venga, va. Ala, a lo rápido. Con eso ya hay chatarra de sobra para una tetera. Eres la mejor persona del mundo mundial. Ya lo sabía. Gracias por recordármelo. La tina esta te pide unas cosas de loca, ¿eh? Ya se ve al principio, cuando la ves la primera vez, ya se ve que está loca. Pero ahora ya está demostrado 100%. Loca 100%. Otra muesca en la torreta. ¡Toma esto! A ver, a ver. No sé si me llegará para subir de nivel, espero que sí. Que me da eso, por eso lo quiero hacer, que ya lo dije en el vídeo anterior, porque así me va bien, porque si no luego que no voy a llegar al final y no tendré nada de nivel y me reventarán. Salta. Tina. Oye, tienes que poner aquí algo que te defienda la puerta, ¿eh? Tina, chiquitina. Hoy estás estupenda. Hala, ¿estás contenta ya? Buena misión, ¿eh? Y ahora, el invitado de honor. Y te da otra, pues que aquí no terminan nunca las misiones. Aquí estoy a punto de celebrar una merendola y no encuentro al invitado de honor. Hazme un favor y tráelo a la fiesta, anda. Si no lo haces, me comeré a tus bebés. Se llama Pinchito, por cierto. A ver, voy a comprar armas. Bueno, armas. Munición. Que ya va tocando. A menos de esta quería comprar, porque es que sin esto no voy yo a ningún lado. A ver el Pinchito. Bueno, con eso tampoco voy muy lejos, porque... ¡Oh! Me he subido encima de mi torreta. No voy muy lejos porque, claro, no es la buena. Esta es la buena.
Bah, ¿cómo estaría de lujo que el Panchito estuviese aquí en medio? ¡Panchito! ¡Tú! ¡Oh, Dios! ¡Más! ¡Más! Cuando lo veo me echa a temblar y no sé por qué. Ven aquí, atrévete. Va, Panchito, vente para aquí. Panchito. Oye, Panchito, tenemos que ir por el puente, Panchito. Panchito. Ay, no, Pinchito. Pinchito. Oye, Pinchito. Qué cabrón. Ya me ha pinchado ya. ¿Y ahora qué? Has fracasado. Si quieres, vuelva al lugar de inicio de la misión y vuelva a aceptarla de nuevo. Hostia. Esto no me había pasado nunca. La primera vez que fracaso. He fracasado una misión. Bueno, como está aquí al lado, no voy a cortar. Que me la dé otra vez. Vuelvo y a ver si ahora me sigue. No se queda ahí. Tina, dámela otra vez. La primera vez no he sido capaz de hacerla. Tina. 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 Ella. Me tiene. ¡Jo! Aquí estoy a punto de celebrar una merendola y no encuentro al invitado de honor. Hazme un favor y tráelo a la fiesta, anda. Si no lo haces, me comeré a tus bebés. Se llama Pinchito, por cierto. Chao. Ponela, ponela, Pinchito. ¡Mátale! A ver, Pinchito, va, ven aquí. Mira la que está liando el tío. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué se pegan? Vamos, Pinchito. Vamos, vamos, ahora sí. Que me pilla. Tío. Ah, ahora, venga, va, va, vamos. Preparaos para algo malo. Estás cortando. He preparado odio. Vale. Bien hecho, colega. En estos momentos Pinchito está siendo absorbido por los túneles. Ven aquí. ¿Qué va a salir por aquí? ¿Representa? Bueno, me da igual. Ella sabrá, ella y sus locuras. Me voy a llevar este. A merendar. Es guay y lo sabes. ¡Que empiece la fiesta! Tú harás de camarero. Dale a Chispitas para que traiga al señor Pinchito. Seguro que tu madre y tu padre murieron gritando. Cuando puedas empezar, dale un sopapo al señor Pinchito en esa cara de culo que tiene. Ah, olvidé mencionar que también he invitado a los amigos de Pinchito. Procura que no monten ninguna, no sea que se carguen el generador. No, se lo cargarán, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y tú? Mantén encendido el generador. ¿Eso es lo que tiene que durar o esa es la vida que tiene el generador? Sí, y vas a perder. Esta misión la tenía que haber hecho hace ya tiempo. Mira, mira, ya empieza a venir la artillería pesada. ¡Dame tu puñetero!
¡No tengo botín! ¡Toma y muere! Ahora, esta era la primera. Estoy recibiendo a los amigotes de Pinchito con los modales que te caracterizan. Venga, venga, segunda oleada. El otro día leí algo que lo más extraño que se hace. Relacionado con la experimentación con el saques de aquí o te despellejaré viva. ¿Cómo interrumpo esas estrellas? Ya solo falta 60 críticos, va. Para completar el desafío de los críticos. Pues este tendría que dar mucho rango de cabronazo, vamos, por 1000 críticos. He oído unos rumores alaces sobre vosotros. ¿Hay algo de cierto en ellos? No seas ridícula, culona. ¿Puedes confiar en mí? Nunca iré contando cotilleos. Oh, vamos, podrían venir más a tope para que se acabara esto más rápido. Vamos, venir más rápido. ¡Goliath! ¡Oh! ¡Madre Goliath, qué varga! Uf, por lo que parece sí, tengo que aguantar todo ese rato. Porque la vida que le queda no creo que sea. No lo sé, no lo sé. Están los que faltan. Venga, va. Tengo que venir yo a buscaros. Darwin, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¡Necesito munición! Ah, hostia, decía yo. Son cabronazos. Decía yo que resistía mucho. Me alegro de que lo vieras todo. Ver morir a tu familia de ese modo te ha hecho fuerte. ¡Como yo! ¡Como Pinchito! ¿Tienes otro bollito, princesa? Dudo. Esas palabras sean apropiadas para una reunión elegante. ¿Chispitas? Oh. Ahí, ahí, la torreta. Tenía que tener una latina aquí en la puerta. Mira, se carga hasta este. ¿Rinoplastia por escopeta? ¿Pero qué? Como se ha cubierto de slack, me lo he cargado en un momento. ¡Basta! ¡Basta! Bueno, ha sido una merendola inolvidable. Sí, Venga, te diga. A mí me pasa esto en una merienda, yo no lo olvido en mi vida, vamos. Se está haciendo tarde. Me temo que Pinchito debe deciros adiós. ¡Me acuerdo de ti! ¡Deberías estar muerta! ¡Qué comentario más interesante, señor Pinchito! ¿A ti qué te parece, Chispitas? ¡No! ¡Lamento haber delatado a tu familia! ¡Lo siento! Por listo. La mejor merienda de mi vida. Bueno, a ver. Voy a hacer, bueno, empezar otra. De estas de poco nivel, nivel 8. Ah, mata a los bandidos mineros. Pues esta. Esta no la hice ya. Esta, claro, espérate. La que estaba haciendo antes, claro, la que pienso. A ver, la que estaba haciendo antes es esta. Ya que estoy, que voy a cortar y cuando esté allí sigo grabando.
Vale, he tenido que cerrar el juego y volverlo a abrir para que me saliesen los dos que me faltaban, pero bueno, ya está, ya lo tengo. Esos bandidos con un arma eridiana he llegado a una conclusión médicamente razonable. La tecnología eridiana es la leche. Vuelve cuando termines tus asuntos. Ahora mismo vuelvo. Que me des lo mío. Experiencia. Toma esto. Me da con la tontería en esta, he completado bastantes, porque como han sido así en cortillos, si un vídeo corto, en verdad, media horita, yo como he hecho bastantes. Vale, va, va, entregarla. Está yendo bien, en verdad he subido ya tres niveles, bueno no, dos, bueno, no sé si dos o tres niveles desde que empecé a hacer las misiones secundarias. Oh, vale, se suponía que estaba estudiando los efectos de estas armas de tecnología eridiana sobre los bandidos. Parece ser que, parece que si les disparas se mueren. ¿Te he comentado que no tengo licencia médica? Hostia, este arma está a tope de guapa. Lástima que sea de este poco nivel. Es que bueno, si estáis empezando ahora el juego o lo estáis de esto, hacerme caso y hacer las misiones secundarias. Siempre que tengáis una, hacerla, porque es que ya veis qué pedazos de armas te dan. Esta arma está a tope de guapa. Bueno, este lo dejo aquí. Si os ha gustado, like y favoritos. Y nos vemos para la próxima.